bienvenidos al cuarto episodio de la cuarta temporada de Los Águilas TV. Mi nombre es Melissa Galás. Yo soy Julisa Rodríguez. El día de hoy les presentaremos el primer debate deportivo home run con strikeout, el reporte de pretemporada de nuestro corresponsal Eduardo Mesa. También tendremos una llamada telefónica con Eduardo Ortega, la voz oficial de los Águilas de Mexicali. Y les presentaremos el segundo capítulo de la serie Orgullo Cachanilla. Y bueno, sin más, ¡comenzamos! Estoy rodeado de gente, lugares y cosas maravillosas. Y yo quiero que la gente pueda ver a través de mis ojos. Muchas personas salen de Mexicali a tomar fotos. Yo siento que estoy al revés. Estoy haciendo fotografías de Mexicali para mostrárselas a la gente de fuera, para que la gente de fuera conozca que en Mexicali pues hay muchas esperanzas, que hay muchos sueños. ¿Qué tal, amigos de Los Águilas TV? Me encuentro muy bien acompañado en el Estadio Farmacia Santa Mónica con mis compañeros Martín Ochoa y con Lupillo Velázquez. Bienvenidos, compañeros. En esta edición tendremos la oportunidad de platicar de nuestros caballeros, los Águilas de Mexicali. Hablaremos sobre la pretemporada, noticias buenas que ha tenido el club. Hablaremos también sobre la receptoría, algo de la rotación y un posible line-up para el partido inaugural contra Sultanes de Monterrey, así que acompáñenos. Y comenzando, vamos a hablar de la buena noticia de los Águilas. Bobby Dickerson, el manager que viene para el equipo, si bien habían recordado, se habló sobre la conferencia de prensa si iba a estar a tiempo, ¿no? Nos mencionaban, estará a tiempo, ya que tiene un compromiso con un equipo de la MLB. Así es, podrá estar a tiempo, reportarán los siguientes días, ya que los Phillies de Filadelfia fueron eliminados el día de ayer de la contienda por la postemporada en la MLB, lo que significa que Bobby Dickerson estará listo para el equipo. ¿Cómo ven esta noticia, Lupillo? Cuéntanos. Lo vemos excelente, con todo el respeto para los aficionados de los Phillies de Filadelfia. La verdad es que no hay como que el manager esté desde un principio. Es un manager que ya sabemos que tiene bastante experiencia, obviamente, en grandes ligas, que ya dirigió al club emplumado en 2011 y que, bueno, está de regreso en su segunda temporada aquí con Águilas. Y bueno, él se estará incorporando, tengo entendido, en la zona de Phoenix o de Tucson, así que le dará obviamente el hecho de que pueda conocer ya de forma personal antes a los jugadores y sobre todo pues tenerlos listos, ¿no? Él ha tenido bastante contacto con Luis Alfonso García, obviamente el gerente deportivo del club. Sin embargo, pues como lo comentaste, ¿no?, la importancia de que desde un principio esté Bobby Dickerson pues es trascendental. Sí, bueno, creo que Bobby Dickerson, por algo le apodan el mentor de Manny Machado, ¿no? Tiene mucha presencia y bastante experiencia en grandes ligas y, como menciona Lupillo, creo que es demasiado importante que el manager, el hombre que dirigirá a un roster emplumado, esté desde el inicio. Y bueno, esperamos verlo lo más pronto posible en esa pretemporada. Bueno, y complementando lo que dices, Martín, pues de Bobby Dickerson, el especialista en infielders, como dices, el mentor de Manny Machado, así que es un hombre que sabe comunicarse con el jugador y sobre todo sabe transmitirle ese conocimiento. Y bueno, pues va a reforzar obviamente el trabajo de Trinidad Howard y también del señor Loredo, que también de Jorge Loredo, que son piezas importantes que ahorita se están haciendo cargo del equipo. Y hablando un poquito también de talento de las grandes ligas que los Águilas están teniendo para esta temporada, se acaba de reportar Greg Manley, un relevista que ha tenido muchos años de experiencia con los Angels. Se incorpora al equipo la semana anterior. Martín, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, Greg Manley llega al equipo emplumado, ya se incorpora a la pretemporada de Águilas de Mexicali. Cabe mencionar que en 2016 pudo debutar en la Gran Carpa con los Angels de Anaheim. Y bueno, retiró en su primer turno, su primer bateador con un chocolate. Creo que es muy importante esta incorporación de Manny, porque al ser un relevista, en invierno puede servirte como un posible abridor. Entonces, pues, en estos días puede dar la posibilidad de ver a Greg Manny como un abridor en esta rotación que se espera en los Ángeles. Coincido contigo, Martín, de verdad, Manny pudiera estar en la rotación como el tercero o incluso el cuarto abridor. Es un pelotero que ya es veterano, que tiene bastante experiencia, pero también un pitcher que sabe mover bastante la bola, sobre todo en cuestión de curvas y de sinker. Así que es un pitcher que de verdad esperemos pueda descontrolar a los bateadores rivales. Y hablemos un poquito también de la pretemporada, de lo que ha sido y de lo que ha hecho el equipo de las Águilas de Mexicali. Sabemos que están en su gira al momento en Estados Unidos,
pudimos ver también otro reportaje de nuestro compañero Lalo Mesa desde Scottsdale, Arizona. Entonces, háblanos un poquito al público sobre lo que ha sido la pretemporada. Lupillo, ¿cuáles son tus comentarios acerca de lo que hemos visto? Bueno, una pretemporada donde desde un inicio se convocó a 57 jugadores de base nacional. Obviamente la mayoría jóvenes, porque esto se trata de ver talento, de que precisamente los coaches e incluso gerencia deportiva puedan captar ese nuevo talento que viene, que obviamente trae mucho empuje y muchas energías, y obviamente pues los jugadores de experiencia pues irán reportando poco a poco conforme vayan saliendo de sus compromisos, tanto de grandes ligas o también de liga de verano. Entonces, una pretemporada pues bastante completa, en donde se ha tenido actividad en el Estadio Farmacia Santa Mónica. Después se procedió a jugar dos partidos en la ciudad de Las Vegas, Nevada, donde bueno, sabemos que la verdad es que el cuadro titular de Águilas eran jugadores pues bastante jóvenes, y bueno, ahora después se pasó a una tercera etapa, que es la actual, donde se encuentran en la ciudad de Phoenix y de Scottsdale, practicando precisamente en los campamentos de Diamondbacks, para posteriormente pasar a una cuarta etapa, en donde estarán en Tucson enfrentando a rivales nuevamente de la liga, Marcos. Sí, bueno, como tú lo mencionas, Águilas de Mexicali, desde que se incorpora Luis Alfonso García a la institución, empezó un escauteo de talento local en Mexicali y en sus alrededores. Estas incorporaciones de jóvenes que se vinieron dando durante el draft de expansión, el draft de la Liga Mexicana del Pacífico, han sido factores en el futuro o en la formación de Águilas de Mexicali que unos años podemos ver. Un nombre a destacar, me gustaría mencionarlo, Antonio Castañeda, el hombre que ha estado cubriendo la pradera central, un joven con muy escasos años de edad, ha estado participando mucho en la ofensiva y en la defensiva de los Águilas de Mexicali, se ha estado envasando, hombre que ya llegó a la inicial, la tercera, segunda, tercera, y ha anotado, ¿no? Sí, y otro nombre importante pues también es el de Bernardo Eras, el de Bernie Eras, que es un jugador que trae muchas ganas y mucho empuje, y que bueno, es un utility que lo puedes utilizar tanto en la receptoría, también te puede jugar segunda, tercera base, incluso las paradas cortas, y bueno, trae mucha hambre este joven, obviamente, pues de triunfar en Águilas de Mexicali. Además, el plus de que su hermano Leo Eras estará jugando con Águilas, y obviamente pues todos los consejos que Leo le pueda brindar al tijuanense Bernie Eras. Así es, la familia Eras es una familia beisbolera con grande historia a lo largo del béisbol, y como bien mencionabas, Lupillo, esta flexibilidad que tiene este jugador le ayuda a los managers, le ayuda al equipo en situaciones, ¿no? Decir, ¿sabes qué? En este partido, Bernardo, me funcionas más de catcher, o en este otro me funciona más de segunda o de shortstop. Eso es bueno, tener esa apertura y esa flexibilidad de donde sea que te pongan, puede ser un buen trabajo. Y mencionaba yo que también podía ser catcher, pero quisiéramos hablar un poquito de la receptoría de los Águilas de Mexicali. ¿Cómo ven ahorita la situación en cuanto a catchers, Martín? Mira, yo creo que la situación actual de Águilas de Mexicali en la receptoría es un tema muy complicado, porque vemos muy poblada esa zona de la receptoría. Vemos nombres como Jorge Carrillo, el Factor X, Francisco Córdoba, Bernie Eras, que lo acabamos de mencionar, Carlos Rodríguez, hombres que ya han tenido un paso importante en Águilas de Mexicali y durante sus etapas en verano, que han sido también piezas claves de sus equipos. Y yo pienso que nombres a destacar, también se incorpora Adrián Gutiérrez, un hombre que tuvo un excelente verano, lo podríamos mencionar así, hombre que tuvo el madero encendido durante toda la campaña. Y bueno, hay piezas muy importantes en esta receptoría, muy difícil, está muy peleada esta zona. Sí, una posición, como lo comenta Martín, pues bastante peleada y bastante completa, donde la competencia interna va a estar dura, pero bueno, sabemos que Jorge Carrillo es el hombre de la experiencia, es el factor X y es un jugador pues que ya tiene bastantes temporadas en Águilas de Mexicali. Sin embargo, obviamente pues jóvenes con empuje también vienen peleando ese puesto, pero lo que sí es trascendental e importante es que Factor X, que Jorge Carrillo, le podrá transmitir esos conocimientos a los catchers que estén en la banca, y obviamente pues es más que nada un trabajo de equipo, ¿no? Excelente aportación lo que mencionan, es importante que haya competencia, porque la competencia es donde hace que salga lo mejor de uno, porque cuando uno está en su zona de confort y dice yo soy el número uno, no hay nadie de mi nivel abajo de mí, uno fácilmente puede caer en la comunidad. Pero esto, con tanta competencia como lo mencionas, Martín, será difícil y obviamente sacará lo mejor de cada uno de los jugadores. Y hablando también no solo de los catchers, sino algo muy importante para este equipo es nuestra rotación. Entonces, Greg Manley, ya lo mencionábamos, es uno de los que se incorpora, pero hablemos un poquito más de la rotación, abridores, relevistas.
¿Cómo ustedes ven pues el bullpen de los Águilas de Mexicali? Bueno, mira, hablando de la rotación de pitchers abridores, pues obviamente el número uno, como lo ha venido siendo en las temporadas anteriores, es Javier Solano. Este jugador, me imagino y considero que va a ser el pitcher que va a abrir aquí en casa en contra de Sultanes de Monterrey. También pues tenemos a Miguel Peña, que ya debe estar reportando también en estos próximos días. Y bueno, pues Rick Mally, que también ya lo mencionamos. Martín, los otros dos pitchers para ti, ¿quiénes serían en la rotación? Fíjate que es algo debatible porque tenemos también incorporaciones de hombres que han estado tomando más entradas en verano, como el caso de Edgar Gómez, que en Laguna te lanzó 7 entradas en blanco. Entonces podríamos, no sé, ver varios casos así en la rotación. Coincido contigo en el caso de que Javier Solano ha creado una autoridad en la rotación de abridores y más en las inauguraciones que se le da a Javier Solano. Y bueno, aún esperando incorporaciones de jugadores que aún tienen compromisos en verano. Sí, efectivamente, y pitchers también extranjeros que están por llegar aquí. Y finalmente, nuestro público seguramente estará haciendo sus hipótesis, sus rifas entre amigos, sus pronósticos, sobre cuál posiblemente sea el starting lineup, el lineup para este partido, el opening day de los Águilas de Mexicali contra Sultanes de Monterrey. En tan solo 2 semanas, se veía muy lejos, pero ya estamos tan solo 2 semanas. Coméntenos, ¿cuáles son sus pronósticos? ¿Quiénes creen que serían, pues ahora sí que los miembros del lineup? Bueno, con el cuadro que tenemos ahorita en estos momentos, Jorge Carrillo en la receptoría. En la primera le daríamos la oportunidad a Adrián Gutiérrez. En la segunda colocaría a Bernie Eras. En las paradas cortas estaríamos con Dani Castro, exactamente. Y en la tercera con Jay Austin, que es un jugador muy importante. En el jardín izquierdo, pues, colocaría a Ricky Álvarez. En el central, ¿quién pudiera ser, Martín, en el central? Yo pondría a Juan Pérez. Juan Pérez, hombre que ya va para su segunda campaña. Sí, con y Leo Germán. Leo Germán en el jardín derecho. ¿Y de bateador designado? ¿Quién te gustaría? Mira, yo voy a cambiar algunas posiciones. No coincido en la totalidad contigo. Yo creo que en la pradera izquierda debe estar Leo Germán. Okay. En la pradera derecha debe estar Jay Austin. En la antesala yo pondría a Héctor Hernández en la tercera modilla. En las paradas cortas yo pondría a Javier Salazar, que también se incorpora en estos días próximos. En la segunda modilla dejamos a Dani Castro. La inicial también coincido con Adrián Gutiérrez. Y me mencionabas del designado. Yo dejaba a Ricky Álvarez. Ricky de designado. Ricky Álvarez de designado. Entonces, estos son los pronósticos de nuestros expertos aquí en Los Águilas de Mexicali. Mándenos cuál sería para ustedes su lineup estrella. Y podemos comparar y ver cuáles son sus ideas para conseguirnos su conocimiento sobre, claro, el equipo del béisbol. Entonces, con esto, amigos, cerramos esta plática, este mini debate sobre los Águilas, ya tan solo 2 semanas de comenzar con la temporada. Así que no olviden seguir cada una de estas publicaciones de nuestros programas aquí en los Águilas de Mexicali y los Águilas TV. Muchas gracias, amigos. Continuando con el tema del debate, qué mejor que nos dé su opinión Eduardo Ortega, nuestra voz oficial de los Águilas de Mexicali. Vamos a verlo. Amigos de los Águilas TV, estamos en esta línea emplumada y tenemos un personaje muy importante para Águilas de Mexicali. Nos encontramos con una de las voces oficiales del club, Eduardo Ortega. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy contento, muy emocionado, sobre todo de reencontrarme con mi familia de Águilas de Mexicali y con una nueva temporada que nos reviste a todos, yo creo que la comunidad en general de la familia Águilas en toda la región de Baja California, el territorio de los Águilas en Estados Unidos también, en que vamos a tener un nuevo camino, nuevos directivos, desde luego en la gerencia deportiva. Le damos la bienvenida a Luis Alfonso García, que ha estado preparando el equipo. El trabajo más difícil es lógicamente la temporada muerta para armarse la siguiente competencia, y hablando también obviamente del terreno de juego con el nuevo dirigente, el timonel, nuestro buen amigo Bobby Dickerson, que después de una década justamente de haberlo tenido de manager, regresa a nuestra casa en el nuevo, ahora conocido como el flamante estadio de Farmacia Santa Mónica. Así es, Eduardo.
Tú que tienes más contacto con MLB, Grandes Ligas, ¿cómo consideras, cómo ves la eliminación de los Phillies y qué representa para Águilas de Mexicali con que podremos contar con Bobby Dickerson desde un principio de la campaña? Bueno, Martín, esto es sin duda una gran noticia para nuestra temporada de Águilas en la Liga Mexicana del Pacífico, porque viene el hombre con un perfil que trae de la experiencia en Estados Unidos, que viene haciendo, lo que todo el mundo sabe, el trabajo de instructor, de formar talentos como Manny Machado, con quien ha forjado una gran amistad en los años de los Orioles de Baltimore, la mano derecha de Bacho Watre estos años en Baltimore, y su desenlace después de salir de la organización, pues esta última temporada como el coach más importante de manejar el infield de los Phillies, que se quedaron en la orilla, como bien estás comentando, apenas recientemente por estos días. Pero es una tremenda noticia, porque Dickerson tiene conocimiento, lógicamente, de que esta temporada es corta y hay que empezar fuerte, con el pie derecho y decididos a ganar. Y eso me alegra mucho, que llegue al equipo, que esté con nosotros desde la misma jornada inaugural. También hemos visto el seguimiento que han tenido los coaches en esta pretemporada y cómo se han ido integrando. Ahorita lo mencionas, la mano derecha de Bobby Dickerson. ¿Qué crees o qué tanto influye su llegada y cómo le podrá ayudar a Bobby en esta próxima campaña? Bueno, eso habla bastante bien, primero, de el conocimiento que él trae de béisbol profundo. Ha sido un hombre de instructor de muchos años, tiene un perfil también de manager, no se nos olvide que fue un manager muy reconocido en la organización de los Cachorros de Chicago cuando estaba en las ligas menores formando estrellas para los equipos de las grandes ligas. Entonces, eso a los Águilas le va, lógicamente, a inyectar muchísima de su vitalidad. Es de personalidad recia en el terreno, juega agresivo, trae obviamente la escuela de Estados Unidos, pero lo más importante, que no desconoce cómo se juega en el béisbol mexicano, y yo agregaría que pues tendrá lógicamente también los ojos encima, porque aparentemente en esos momentos es el único manager extranjero que tenemos en la liga, lo tenemos en Mexicali, en la personalidad de Bobby Dickerson. Nos gustaría que nos comentes tu percepción en esta nueva sangre en Águilas de Mexicali que hemos estado viendo en los últimos juegos de pretemporada. Nombres de muchos jóvenes locales que han estado haciendo presencia en el lineup emplumado. ¿Cómo consideras que sea esta recepción de los jóvenes en Águilas de Mexicali? Bueno, el talento local siempre será importante porque es también la base nacional que representa para los equipos del béisbol mexicano. La Liga Mexicana del Pacífico depende muchísimo del éxito de su base nacional. Pues yo diría que van a seguir desarrollándose, van a tener lógicamente la oportunidad quienes se ganen el puesto, y todavía el camino es para muchos de ellos largo para poder establecerse en la LMP por la competencia de ser el mejor béisbol mexicano que tenemos, de una temporada, como dije, a un momento muy rápida, una temporada muy corta, y que se refuerza con nuestros peloteros ya establecidos de experiencia mexicanos, más el talento que viene de los extranjeros. Así que hay muchísimo talento en las ligas menores de desarrollo, pero vienen en camino repitiendo los que ya sabemos que estarán en el bullpen de San Diego, perdón, de San Diego, de los Águilas de Mexicali, que estoy con San Diego aquí en Arizona, para la última serie de Padres y Diamantes. Lógicamente, la llegada de los pitchers de bullpen que hemos tenido recientemente y que regresa, ¿no? Ahora, los lanzadores de experiencia, en ellos descansa muchísimo también el transmitir el conocimiento. Encabezado el bullpen por Jake Sánchez, que tuvo su año con Tijuana, llegando hasta la final del norte, de los extranjeros que vienen, de los Padres de San Diego, yo conozco a Trevor Meguío, un serpentinero que fue drafteado por los Padres hace 5 años, va a ayudar bastante. Hay un pitcher de más de 2 metros de estatura también que viene en camino y que va a tener sin duda una presencia importante, un brazo zurdo que está considerado pues para la especialidad en los últimos días. Muy bien, Eduardo. Se acerca el inicio de la campaña, la inauguración está cada vez más cerca. ¿Cuál crees que sea el line-up que mandará Bobby Dickerson en el primer encuentro, el primer compromiso de los Águilas de Mexicali? ¿Cómo no? Bueno, la alineación la hace el manager y eso desde luego estaremos esperando cuando se presente el grandioso opening day, nuestra jornada magna, juego histórico por la llegada obviamente de Monterrey a la expansión, por primera vez en 30 años que la liga va a tener 10 equipos desde que estaban Tijuana y Guaymas por allá en el invierno 90-91. Así que casi 30 años con 8 equipos que jugó. Y la rotación sabemos que va a tener competencia, como siempre, los pitchers abridores.
el orden lo decide el manager y su coach de picheo, pero lo que sí sabemos es que Javier Solano viene del verano de Tigres reforzando con la experiencia, regresa a los grandes baluartes, lo ha sido las últimas temporadas con Mexicali. La llegada a Mexicali en el cambio con Mazatlán de Eduardo Vera, que lanzó para el sistema de los Piratas de Pittsburgh, ahora pertenece a los Nacionales de Washington, un pitcher yucateco de brazo derecho de 25 años de edad que tiene un gran camino, una promesa todavía para Estados Unidos. Eduardo Vera, no lo perdamos de vista. Greg Mali, que se ha forjado en las ligas menores de los Angels, acaba de lanzar béisbol de AA en el sistema de la Liga de Texas de los Serafines. David Reyes regresa a la rotación procedente de los Diablos Rojos otra vez del verano. Edgar Gómez, nuestro talento cachanilla ya de varios años también en el bullpen. Marco Quevedo con invaluable experiencia. Y Rafael Córdoba también, que estará allá en la loma del bullpen. Ahora, en el relevo, Mario Mesa, un brazo sano, siempre será Mario Mesa una carta fuerte, el nativo de Culiacán. Ya mencioné a Trevor McGill, el sistema de los Padres, Jake Sánchez cerrando la puerta, y los zurdos especialistas, José Meraz, Rodolfo Aguirre, Chap Chaplin, este muchacho Adam Chaplin, que te digo que tiene más de 2 metros de estatura, impresionante su presencia, ha lanzado en Liga Independiente recientemente, son los que van a consumir, lógicamente, los innings más necesitados del medio para hacer relevos largos. Ahora, no necesariamente en el orden, pero para las posiciones, en el line-up que puede contar Águilas en este invierno, se presenta Jay Austin, un jardinero central. Juan Pérez regresa a los Aires. Leo Eras, adquirido de los Yankees de Obregón en los Jardines también. La presencia de Leo Germán, que se ha hecho prácticamente pelotero profesional y ha desarrollado su carrera como un jardinero velocista, conocido por su guante en el béisbol mexicano, surgido de Culiacán, después de que fue cambiado de equipo de los Sultanes a Laredo, ¿no? Así que el gran Leo vuelve a casa. Fabricio Macías también va a competir por el puesto ahí de un cuarto jardinero. En el cuadro, este muchacho que jugó un poco Grandes Ligas, Xavier Scrugg, primera base, estará seguramente también en el rol de designado. Ricky Álvarez, que viene de tremendo año, el Ricky Boy de Tijuana con el equipo de los Toros, también destacó su mejor año con Rones esta temporada de verano. Javi Salazar, una de las mejores manos de prospectos mexicanos, encabezado en el infield por las finas manos de Dani Castro, que cambió de organización en Estados Unidos, el nativo de Guaymas, un fino parador en corto. Ricardo Serrano, ya cuajado como Tinti para segunda, para tercera. No olvidemos que la repertoria la tiene Jorge Carrillo, un año valioso también en verano, ahora que se presentó ya en la Liga Mexicana con Tijuana, en nuestra tierra, y Francisco Córdoba, que siempre será un extraordinario backup, receptor que cubre a cualquier titular en cualquier nivel. El veracruzano Córdoba, un receptor, buen líder de los muchachos jóvenes. Y Phil Evans, este muchacho Phil Evans, que es nacido en San Diego, de familia mexicana, para tercera base, lo conocí yo cuando estaba en el sistema de los Mets en Grandes Ligas, y viene de estar en las ligas menores recientemente. Bernie Eras, Luis Santos, entre otros, podrían también competir por un lugar en el equipo. Eso es a grosso modo lo que podríamos ver una vez que cierren los entrenamientos de Águilas rumbo al Opening Day, el próximo viernes 11 de octubre. Muy bien, Eduardo, interesante. Para finalizar, nos gustaría que le dieras un mensaje a esa afición que está ansiosa por ese 11 de octubre, cuando recibamos a los Sultanes de Monterrey. Con muchísimo gusto, les comparto mi alegría, mi entusiasmo y mi emoción de que este año, por primera vez en mis 15 años con mis queridos Águilas, voy a estar desde el Opening Day, desde el primer día. Así que me siento muy, pero muy motivado y arrancar la aventura con todos ustedes, nuestra afición noble, conocedora, apasionada por los Águilas, nuevas casacas, nuevos uniformes, las grandes atracciones de sistema de alta definición, la pantalla, estos atractivos. Es decir, Mexicali le apuesta a dar un buen espectáculo para su afición a través de estas inversiones en la tecnología. La pantalla gigante, se ha remodelado el estadio por dentro, la ubicación de los palcos nuevos allá por el sector de la pradera izquierda, y esta información en el cintillo electrónico también de alta definición. Serán solo algunos de los grandes atractivos. Así que los esperamos a todos. Acompáñenos en la aventura porque ustedes son lo más importante. Mi familia de los fanáticos emplumados, los Águilas por todo el mundo, y que sigan haciendo este gran trabajo, siempre haciendo su ruido para impulsarnos a llegar lejos en esta temporada que está a la vuelta de la esquina, con nuevo gerente deportivo, nuevo manager y, lo más importante, el mismo corazón de la afición cachanilla que está con nosotros todos los días ahí en el Lido. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Te esperamos con los brazos abiertos en esta tu casa. Eduardo Ortega estuvo con nosotros en La Línea Emplumada. We'll be right back.
Seguimos en Los Águilas TV y es momento de dar un recorrido por la Liga Mexicana del Pacífico. Con el objetivo de supervisar los avances en la remodelación del estadio Francisco Carranza Limón, casa de los algodoneros de Guasave, el pasado miércoles 25 de septiembre, la Liga Mexicana del Pacífico realizó un recorrido por el inmueble. Cabe recordar que los algodoneros de Guasave se integran a la Liga Mexicana del Pacífico para la temporada Caliente.mx 2019-2020 y para ello contarán con un renovado parque de pelota con el objetivo de brindarle a la afición un escenario donde pueda disfrutar del béisbol de manera cómoda y amena. Muy agradecido con el gobernador Quirino Ordaz, un hombre de palabra, muy trabajador, muy metido en las obras, no solo en estas del estadio, que él entiende que genera alrededor del estadio, detona una microeconomía. Continuando con el campamento algodonero, les informamos que el pelotero dominicano Olmo Rosario es el primer extranjero en llegar a las tierras guasavenses para integrarse a los trabajos de pretemporada de los algodoneros. Olmo Rosario espera ser una pieza clave en el accionar ofensivo del conjunto de Guasave para la temporada Caliente.mx 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico. Mientras tanto, en Mesa, Arizona, en un gran duelo de picheo que se vivió en el inicio de la Mexican Baseball Fiesta, entre Cañeros de los Mochis y Naranjeros de Hermosillo, les informamos que el duelo finalizó con un triunfo para los sinaloenses con marcador de 2-1. Encuentro celebrado en el Sloan Park. El zurdo panameño Andy Otero tuvo otra gran demostración en el montículo esta pretemporada al dominar a la ofensiva de los verdes durante 4 entradas donde no permitió carreras y le conectaron únicamente 3 imparables. Y en lo que respecta a Charros y los debutantes Sultanes, les comento lo siguiente. Los Sultanes de Monterrey vinieron de atrás para imponerse sobre los Charros de Jalisco con una pizarra de 11-6 en el primer juego de una serie de 3 compromisos en el Estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas. Mientras tanto, en Sinaloa, Eric Mesa sentenció la suerte de los Venados de Mazatlán y con jonrón de 3 carreras contra Norman Elenes en la parte baja de la 9ª entrada, le dio la victoria a los Guindas con el marcador final de 4-2. Esto en el segundo juego de la pretemporada, celebrado la tarde de este viernes 27 de septiembre en Guamuche. Y regresando a la zona de Mesa, Arizona, en la continuación del Mexican Baseball Fiesta 2019, Águilas de Mexicali venció a Yaquis de Ciudad Obregón con marcador de 4-3 ante una buena entrada en el Sloan Park, complejo de Cubs de Chicago. Fue la presentación con el uniforme emplumado de Greg Malik, lanzador zurdo que está contemplado para conformar la rotación de Águilas, en donde lanzó por espacio de 3 entradas, recibiendo par de imparables y misma cantidad de anotaciones. Y desde Mexicali les deseamos éxito a todos los clubes en su pretemporada. Vamos un corte y regresamos a Los Águilas TV. Amigos de Los Águilas TV, precisamente dándole seguimiento a la pretemporada de los Caballeros Águilas, nuestro corresponsal Eduardo Mesa se encuentra en la zona de aledañas a la ciudad de Phoenix y bueno, nos pasa precisamente el reporte de lo que está ocurriendo con nuestros Caballeros Águilas. ¿Qué tal, amigos de Águilas de Mexicali? Hoy vamos a platicar con el coach de bullpen del plantel emplumado, José Manuel Hernández Soto, La Perica. Un placer saludarlos, gracias por esta invitación y contento de estar contigo. Qué bueno, ¿por qué no nos hablas un poquito más de quién es José Manuel Hernández? Que nos platiques tu carrera como activo y también algo de ahora lo que te está desempeñando como coach. Sí, bueno, tuve la fortuna de jugar por 17 años de béisbol profesional, estar como jugador activo por 17 años en la Liga Mexicana de Verano y 12 años en la Liga Mexicana del Pacífico, 11 años con Tomateros de Culiacán y 1 año con los Yaquis de Ciudad Obregón. Esa es la oportunidad que tuve como jugador activo y bueno, cosas bonitas las que viví en mi etapa como jugador, teniendo nominaciones que me hacen sentir muy contento, muy satisfecho de lo vivido como pitcher activo, al tener nominaciones como en la Liga Mexicana del Pacífico, novato del año, pitcher del año, campeón en efectividad y bueno, son cosas que se quedan grabadas en la memoria de uno y contento de la experiencia vivida como jugador activo en el béisbol en México. Pero siguen las cosas buenas para José Manuel Hernández, porque ahora que te desempeñas como coach, en este 2019 también tuviste tus logros. Sí, he vivido cosas muy bonitas como coach. La última y muy gratificante para mí, estar trabajando en la organización Acereros de Monclova, en el desarrollo con jóvenes de 15, 17 años,
logrando el campeonato en la Liga Norte de Coahuila y desarrollando jóvenes que estamos buscando darles una proyección para incursionar en el béisbol de Estados Unidos, teniendo la posibilidad de que 3 o 4 de ellos hayan podido lograr la firma y estampar para poder pertenecer a una organización de Grandes Ligas. Bien, ahora regresas en esta temporada 2019-2020, regresas con Águilas de Mexicali, el año pasado tuviste algunos partidos. ¿Cómo encuentras al grupo? ¿Cómo encuentras el staff de lanzadores? Yo estoy muy sorprendido primero que nada por la intención y el deseo de trabajar de todos los pitchers que se encuentran ahorita en la pretemporada. Hay mucha calidad en este grupo, hay un grupo muy interesante, brazos muy, muy interesantes que pueden hacer cosas importantes este año en la organización. Talento joven como talento, como pitchers de experiencia, que estoy seguro va a ser una buena combinación de experiencia con juventud para revertir un poquito lo vivido el año pasado y aspirar a cosas importantes en este 2019-20. Bueno, siempre a nuestros Águilas de Mexicali les pedimos un mensaje para estar más en contacto con nuestra querida afición. Bueno, decirle a la afición de Mexicali que nosotros como parte de la organización va a ser muy importante tener el apoyo de ustedes en el parque, verlo lleno, verlo continuamente con mucha gente apoyándonos va a ser un factor muy motivante para nosotros. Esperemos contar con ustedes el día 11 de octubre en la inauguración. Estén tranquilos, vamos a trabajar fuerte por tener un gran año y junto con ustedes vamos a poder lograrlo de mejor manera. Él es José Manuel Hernández Soto, el coach de bullpen de los Águilas de Mexicali. Muchísimas gracias y mucho éxito. Un placer, gracias a ustedes. Gracias. Okay, continuamos en la pretemporada de Águilas de Mexicali desde Arizona y es tiempo de platicar con uno de los receptores emplumados, Francisco Córdoba. Francisco, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo encuentras el grupo emplumado a tu llegada? Hola, primero que nada, buenos días. Buenos días a toda la afición de Mexicali. Desde mi llegada encuentro un grupo muy, muy unido, un grupo muy bueno, con muchos jóvenes, con mucho talento. La verdad, son unos muchachos con mucha disposición, los noto demasiado alegres y eso está haciendo que estos 2 días de pretemporada hayan sido muy rápidos. Muy bien, háblanos de tu temporada con los Tigres de Quintana Roo. ¿Cómo te fue en este 2019? Pues mira, más que nada, un año muy bueno porque estuvo libre de lesiones. Tuve la oportunidad de participar en prácticamente todos los juegos de la temporada. Y en lo personal fue un año muy bueno. Muy bueno, muy bueno, en tanto cuestión de cuadrangulares, carreras producidas, fue un año muy parecido al del anterior. Muy contento con el desempeño de mi equipo, logramos entrar a playoff, que se nos había complicado bastante la primera vuelta, pero logramos hacer el ajuste en la segunda y se logró el objetivo de que es entrar. ¿En qué condiciones físicas te encuentras después de esa larga temporada de mucha actividad con los Tigres de Quintana Roo? No, pues vengo al 100%, la verdad al 100%, tuve muy pocos días de descanso en casa y eso me ayudó mucho a llegar aquí y a ponerme a disposición de lo que ocupe, de los que están a cargo ahorita aquí del equipo. ¿Gustaría escuchar algún mensaje para la afición de los emplumados que están esperando la gran inauguración el próximo 11 de octubre enfrentando a los Sultanes de Monterrey? No, hombre, como siempre, la verdad un saludo bien grande a toda la afición de Mexicali. No por nada, es la mejor afición que me ha tocado a mí ver. La verdad, un saludo para todos ellos, que nos sigan apoyando y nos vemos pronto el 11 de octubre. Amigos de Águilas de Mexicali, es tiempo de platicar con uno de los outfield del equipo emplumado, es Fabricio Macías. Y bueno, vamos a conocer un poco más de Fabricio Macías. Gracias, Fabricio, por este tiempo que nos dedicas. Háblanos más de Fabricio Macías. ¿De dónde nació? ¿Qué edad tienes? ¿A qué equipo perteneces? No, primero que nada, gracias a ustedes por permitir estar aquí al equipo, al club. Y pues contento, ¿no?, de representar aquí a las Águilas de Mexicali. Soy Fabricio Macías, de Saltillo. Pertenezco en verano a los Piratas de Pittsburgh. Y pues aquí estamos, ¿no?, contentos de estar aquí. Tus experiencias en este 2019, perteneciendo, como dice, a los Piratas de Pittsburgh, ¿en qué nivel jugaste? ¿Con qué equipo jugaste? Jugué en clase A media para los Piratas de Pittsburgh. La reportada se llama Greensboro Hoppers.
contento, una liga de altas y bajas, pero finalmente contento por los resultados. Vi acción en primer bat, segundo bat, tercer bat, pero mayormente estuve de cuarto bat, contento por mi gran temporada que tuve y pues satisfecho, ¿no? ¿Qué puede esperar Águilas de Mexicali de Fabricio Macías? Pues soy un jugador que te juega los tres outfield, contento, un jugador que me voy a entregar en todo, cualquier cosa que me necesiten, voy a estar ahí listo y pues siempre, ¿no?, al pendiente de todo. Muy bien, Fabricio, agradecemos tu tiempo. ¿Quieres mandar algún mensaje a la afición de Mexicali? No, que nos apoyen ahí en el estadio y pues vamos a estar jugando siempre fuerte y pues entregándonos siempre, ¿no? Saludos para toda la gente de Saltillo, a los que me apoyan. Gracias. Muy interesante la plática que tuvo Eduardo Mesa con Francisco Córdoba y bueno, pues cada vez están reportando más emplumados al campamento en Arizona, así que qué mejor que el buen Lalo nos diga exactamente lo que está ocurriendo y quién ha reportado. Lalo, adelante. ¿Qué tal, amigos de Los Águilas TV? Qué gusto saludarlos. Seguimos acá en pretemporada, queridos Águilas de Mexicali en Mesa, Arizona, donde, bueno, cada vez y cada vez se siguen agregando más emplumados a este roster. Mi estimado Lalo, gusto en saludarte. ¿Cómo está todo por allá en Mesa? Adelante. Bien, Pillo, muy bien. Con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo. Estos jóvenes y jugadores ya con alguna trayectoria en el béisbol mexicano, ya con también trayectoria con el equipo de Águilas de Mexicali, todos en conjunto, emocionados, nos notamos, podemos decir que ya deseosos, ¿no? Porque llegue el 11 de octubre, el día que Águilas esté dando pues la bienvenida a Liga Mexicana del Pacífico, a los Sultanes de Monterrey, allá en Mexicali, donde ya queremos estar saludando a nuestra gente, allá en el Estadio Farmacia Santa Mónica. Perfecto, Lalo, el update, ¿quién ha reportado últimas llegadas de Águilas de Mexicali por allá, de elementos? Bueno, elementos, ya saben, el pasado jueves llegó Ricardo Serrano, en este fin de semana Javier Solano, Eduardo Vera, y Juan Pérez, uno de los extranjeros anunciados recientemente, y bueno, Eduardo Vera, que estará desde el inicio junto con Javier Solano, que se espera, ¿no?, que sean parte bien clave en lo que es la rotación del grupo. Eduardo, fíjate que una noticia, de hecho lo estuvimos comentando en el debate de Águilas TV, es la buena noticia, con todo el respeto que se merecen los aficionados de los Phillies de Filadelfia, pero bueno, dado que Filadelfia ya fue eliminado de la contienda de las ligas mayores, bueno, pues Dickerson prácticamente ya está disponible para reportar en el club. ¿Hay alguna noticia de cuándo llega Dickerson? No exactamente, solamente como tú dices, para Águilas de Mexicali, la buena noticia es de que Dickerson estará con más tiempo, ¿no?, para ir conociendo a su equipo. Él, pues después de una larga temporada, necesita ir a casa para atender asuntos familiares y, ¿por qué no decirlo?, para descansar algunos días que son bien necesarios, Pillo, amigos, porque es el famoso cargar filas, ¿no?, para venir a tu siguiente compromiso, que es Águilas de Mexicali. Sin embargo, ha sido alguien que ha estado en contacto, muy en contacto, tanto con su cuerpo de coach, y ahí se les mandan reportes, y también con la gerencia deportiva y la coordinación deportiva. Bueno, y hablando de la gerencia deportiva con Luis Alfonso García, este fin de semana se tuvieron encuentros en contra de Yaquis de Obregón y de Cañeros de los Mochis en la zona de Mesa. La siguiente semana se tendrán otros encuentros en la zona de Tucson. ¿Cómo ves a Luis Alfonso García? ¿Crees que con esto ha tenido oportunidad de observar talento? Mira, ha sido una pretemporada larga. Ahí las de Mexicali junto con los Naranjeros de Hermosillo son los que han iniciado primero que el resto su pretemporada de aquel pasado 9 de septiembre. Sí ha habido oportunidad, de hecho, fuera de micrófono, por decir, cuando he tenido oportunidad de charlar con Luis Alfonso, se siente muy, pero muy satisfecho. Hay que recordar que la primera etapa de pretemporada
se hizo con jóvenes locales, con jóvenes que tienen mucho talento y que sorprendieron. Fuera de aquellos resultados que se dieron, obviamente, ¿no? Qué mejor sea, pudo haber sido tener buenos resultados, o sea, ganados, que finalmente no van a un récord y que los muchachos se desenvuelvan. Pero Águilas de Mexicali presentó equipos de prospectos, como ya dije, de mucho talento, y que muchos de ellos tienen proyección para el béisbol de Grandes Ligas, y otros tantos dentro de poco los vamos a tener en el béisbol de Águilas de Mexicali. Y bueno, resumiendo, y me voy directamente a lo que tú me preguntas, Luis Alfonso, desde ahorita la prioridad y lo que está próximo es la temporada esta, ¿no? Que inicia el 11 de octubre, pero ya con lo que mostraron estos muchachos, con lo que ya dio, él puede hacer su planeación para los próximos años e ir pensando un poco más adelante, ¿no? Hay que recordar que es un gerente deportivo nuevo y que él necesitaba ver a estos muchachos, por eso se les dio mucha oportunidad. Eso es algo que tenemos que entender también y ver, que él necesitaba verlos en esa situación para ver precisamente la calidad con la que cuenta el equipo de Águilas Mexicali en su roster, en sus talentos o en sus jóvenes que vienen empujando fuerte. Por último, Lalo, aquí la afición cachanilla se declara lista en pocas horas, en tiempo récord, este fin de semana. Prácticamente se terminaron los boletos del partido inaugural. Entonces, pues la afición emplumada ya está lista y con ansias para ver a sus Caballeros Águilas, obviamente esperando que Mexicali se encuentre ya también listo en pretemporada. Fíjate que a mí me dio, pues, una combinación de sentimientos encontrados, pues. Me dio mucho gusto de inicio porque vemos el compromiso o las ganas y cómo está identificada nuestra afición con el equipo, cómo tiene ganas de un buen nivel, del mejor nivel de pelota de México, cómo se volcaron a las taquillas para adquirir esos boletos. Y eso es nada más a todos los que trabajamos dentro del béisbol, todos los que trabajamos en Águilas, pues nos invita a que hagamos bien las cosas o mejor las cosas, ya sean lo deportivo, nosotros, porque a las áreas que nos toca desarrollarnos o desempeñarnos, porque ahí está una muestra más de nuestra queridísima y noble afición. La otra es que pues muchos se van a quedar fuera, mucha gente se va a quedar fuera, eso sería lo lamentable, ¿no? Pero para eso, Águilas Mexicali, la Liga Mexicana del Pacífico, tiene muchas opciones, como es transmisión a través de la televisora, a nivel nacional, a nivel local, la transmisión a través de la radio, las publicaciones y toda la información que fluye a través de redes sociales oficiales de Club Águilas Mexicali, las ligas, los links que ofrece las redesesoras y Águilas Mexicali para que todo el mundo esté pendiente de lo que sucede en el terreno de juego. Y ya estamos con la temporada encima y a mí, en lo personal, yo sé que a ti y a todos los amigos nos tiene esto bien emocionado. Mi estimado Lalo, fuerte abrazo para ti y para todos los muchachos allá en el club. Obviamente, pues esperándolos con ansias para ese partido inaugural el 11 de octubre ante Sultanes de Monterrey. Muchas gracias y pues acá nosotros extrañándolos, extrañando a Mexicali, extrañando a la gente, extrañando a nuestros compañeros de allá de la oficina, pero pues contentos y por lo que estamos viendo aquí con nuestros queridos Águilas Mexicali, que se están bajando, que están entregando duro porque quieren ir a mostrar su calidad en el inicio de la temporada. Y un espectáculo también de inauguración sin precedentes, Lalo, se espera algo espectacular al 100%. No me preguntes mucho porque sorpresa y claro, estoy a punto de decirlo. No, para nada. Pero sí, como siempre, Águilas Mexicali preparándose para tener un gran espectáculo como tú lo comentas. Bueno, pues muchas gracias, Lalo. Un abrazo y saludos a toda la gente de Mexicali desde Arizona en la pretemporada de nuestros queridos entumados. Muchas gracias por tu reporte oportuno, Eduardo Mesa. Seguiremos informándonos contigo. Y bueno, de mientras, vámonos a un corte en Los Águilas TV. Con gran emoción y entusiasmo, la Fundación Mujeres que Viven se declaró lista para estar al frente del Centro Oncológico Madre de Guadalupe, ubicado al oriente de la ciudad.
El objetivo de este albergue es el de brindar una estancia digna a todos aquellos pacientes de escasos recursos que padecen cáncer, en instalaciones de primer nivel, con la finalidad de tener un lugar digno donde pasar la noche durante su tratamiento de esta enfermedad. Este lugar fue construido con recursos del actual gobierno municipal de Mexicali, encabezado por el licenciado Gustavo Sánchez, bajo la iniciativa de su esposa, la señora Margarita Flores de Sánchez, y ha brindado hospedaje, atención y cuidados a cientos de pacientes para devolver fe, esperanza y lucha en este largo y complicado camino. En el octavo aniversario de la Fundación Mujeres que Viven, se dio a conocer de manera oficial que la administración de este albergue pasará a manos de esta fundación, por un periodo de 5 años y así continuar con las labores de ayuda de forma permanente a los que padecen esta enfermedad. Bueno, el día de hoy muy contentos haciendo entrega de lo que es el comodato en administración de esta fabulosa casa Estancia Oncológica Madre Guadalupe. Ustedes lo saben, desde que hicimos la primera piedra de su colocación, siempre dijimos que era muy importante que la sociedad mexicalense se involucrara también en los temas de la ciudad, y hoy por hoy tener construida esta casa Estancia Oncológica Madre Guadalupe y saber que podemos dejar con mucha tranquilidad en las manos de una asociación muy responsable como es Mujeres que Viven, para que se garantice su funcionamiento y su operatividad, nos da eso mucho, mucho gusto. Ante la presencia de los medios de comunicación e invitados especiales, se procedió a la ceremonia de firmas, en donde de forma oficial se entregó el comodato del Centro Oncológico Madre de Guadalupe a la Fundación Mujeres que Viven. Amigos de los Águilas de Mexicali, nos encontramos con la señora Margarita Sánchez, presidenta del DIF municipal. Señora, un gusto estar con usted. Buenos días. Muchísimas gracias. Igualmente, es un gusto estar aquí y sobre todo con nuestros Águilas de Mexicali. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son sus palabras ahorita que ustedes estuvieron a cargo de la administración de este Centro Oncológico Madre Guadalupe? ¿Cuál es su pensar de este centro y sobre todo de las manos en donde están dejando este lugar? Nos sentimos muy contentos porque fue un sueño de todos. Se unieron muchas voluntades para lograr que este sueño, que esta ilusión fuera una realidad. Y hoy me siento muy satisfecha que después de 3 años de gobierno, hoy estemos culminando, entregando en manos de la sociedad, en manos de esta fundación y de esta asociación, este trabajo tan maravilloso y sobre todo que era de tanta necesidad para las personas que padecen cáncer. Hoy estamos cumpliendo un sueño, la palabra empeñada, que para nosotros es lo más importante. Y hoy vemos una realidad y creo que de aquí en adelante vamos a tener un albergue oncológico para todas las personas con esta calidad del servicio que se venía prestando desde que se aperturó el pasado 8 de enero. Un lugar bastante digno, sobre todo para aquellas personas que padecen de esta enfermedad. Un lugar muy digno y sobre todo bastante cómodo. Sí, la verdad que le echamos todas las ganas. Aquí existe la participación de mucha gente, de muchos talentos mexicalenses, de un gran equipo del 22 Ayuntamiento, de un gran equipo de directores, de un gran líder como lo es Gustavo Sánchez, y por supuesto nosotros como miembros del patronato del DIF, realizar un sueño y dejarlo hoy en manos de Fundación Mujeres que Viven, del señor Dío, de Maruchita, pues nos llena de mucho orgullo porque sabemos que siempre van a estar al servicio, no solamente de los mexicalenses, sino de todo el estado, los bajacalifornianos y de quienes se quieran sumar y quienes lo necesiten, del sur de Sonora y de Baja California Sur también. Cerrando prácticamente con broche de oro esta administración. Cerrando con broche de oro, con la satisfacción del deber cumplido, hoy podemos decir que juntos lo logramos. Gracias. Nos encontramos con la presidenta de la Fundación Mujeres que Viven, la señora María de Jesús Villalobos de Murillo. Señora, buenas tardes. Un sueño hecho realidad, ahora sí que en este día. Sí, estamos muy contentas de recibir en comodato la estancia Madre Guadalupe para atención a pacientes con cáncer y sus familias. Un gran sueño que hemos recorrido desde hace 8 años y aquí este ayuntamiento fue el que vio la necesidad, entendió que era que había que construir esta estancia, entonces estamos muy felices, pero han sido 8 años de que venimos viendo esta necesidad.
una labor ahora sí que trascendental la que ha hecho la Fundación Mujeres que Viven, y bueno, ahora toman la responsabilidad de administrar este Centro Madre de Guadalupe, donde le van a brindar atención y comodidad a todos los familiares de los pacientes con cáncer. Claro, este es un apoyo que se les va a brindar, aparte de los que la Fundación ya ha venido brindando durante 8 años, en el que se le va a brindar alojamiento a personas como, aquí está querida, ¿cuál es su nombre? Rocío. De Rocío. Ella viene de fuera y está alojándose aquí para recibir su tratamiento. Entonces, este es el apoyo que se va a brindar ahora recibiendo esta estancia. Señora Rocío, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en este centro? Pues muy, muy cómodo, muy feliz, muy pues, ¿qué más le puedo decir? Muy, muy bien. Muy cómoda y sobre todo, pues ahora sí que con un lugar digno para descansar. Sí, pues ya ve que uno llega sin saber de dónde llega o a dónde va a ir y pues gracias a Dios nos tocó un muy buen lugar. Y es que parte de este sueño, lo comentaba nuestro alcalde Gustavo Sánchez, era el de brindar precisamente ese tipo de descanso a las personas que vienen a atenderse al hospital oncológico aquí en Mexicali, y que no tienen un lugar donde quedarse. Claro, y que en muchos de los casos son varios días su tratamiento y vienen de fuera, no pueden llegar a recibir su tratamiento por falta muchas veces de recurso económico u otras circunstancias, entonces muchas veces abandonan su tratamiento afectando profundamente su salud, y lo que nosotros queremos es apoyarla para recuperen su salud y puedan pues volver a casa con sus familias. Bueno, y por último, señora, son 5 años donde la responsabilidad va a ser ahora de la Fundación Mujeres que Viven, pues de la administración de este centro. Sí, tomamos este compromiso de todo corazón y pensamos realizarlo lo mejor posible. Perfecto, fueron las palabras de la señora María de Jesús Villalobos de Murillo, presidenta de la Fundación Mujeres que Viven. Mientras existan corazones generosos, habrá esperanza. Súmate y participa a la celebración del Mes Rosa. Fundación Mujeres que Viven y Águilas de Mexicali, volando juntos. Lo que yo busco transmitir con mis fotografías principalmente es la belleza del mundo que me rodea, porque estoy rodeado de gente, lugares y cosas maravillosas, y yo quiero que la gente pueda ver a través de mis ojos. Muchas personas salen de Mexicali a tomar fotos fuera. Yo siento que estoy al revés. Estoy haciendo fotografías de Mexicali para mostrársela a la gente de fuera, para que la gente de fuera conozca que en Mexicali pues hay muchas esperanzas, que hay muchos sueños, que hay muchas situaciones de la vida que pasan en esta ciudad fronteriza. Mi nombre es David Eliud Gil Samaniego Maldonado, soy originario de Mexicali, Baja California, tengo 26 años de edad, estudié Ingeniería Mecatrónica en la UABC, pero actualmente me dedico a la fotografía. Yo soy Víctor Medina Gorosabe, tengo 31 años, sí, nací aquí en Mexicali, Baja California. La fotografía siempre tuvo un papel importante en mi vida, dado que mi abuelito era fotógrafo de hobby, pero lo curioso es que yo a él no lo conocí como tal, no lo traté, él murió cuando yo tenía 2 años de edad. Fue hasta que estaba en la universidad que mi hermana compró una cámara por sus 15 años y pues el que terminó usando la cámara de ella pues fui yo. Simplemente empecé a hacer foto en la carrera hasta que llegué, sin querer queriendo, llegué a ser el fotógrafo oficial de la Facultad de Ingeniería. El director me becó y así fui haciendo fotografía y no me pude pues hacer paso en, pues, en lo que fue mi carrera, Ingeniería Mecatrónica, pero sí me empezaban a hablar y a contratar de trabajos fotográficos hasta que finalmente me decidí a dedicarme totalmente a la fotografía, y pues lo que principalmente hago es fotografía de bodas, fotografía comercial y publicitaria, que puede ser desde comida, retrato, alimentos, y también la fotografía de naturaleza, que es principalmente la que más me ha dado reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. Yo me dedico al fotoperiodismo, a la nota diaria. Dejé el periódico para comenzar a dar clases de periodismo, de fotoperiodismo, y me di cuenta que no, que me hacía falta la calle, que me hacía falta la cámara, que me hacía falta salir a tomar fotos. Y ese día, cuando se me da la oportunidad de regresar al periódico, ya como coordinador de fotografía, siento que fue el punto de quiebre cuando definí lo que iba a hacer en mi vida. Todos los años el Comité Fotográfico Mexicano organiza un concurso que es una especie de eliminatoria nacional
que se llama Asquilicón México, donde llaman a todos los fotógrafos profesionales y amateurs del país a que compitan para formar el portafolio mexicano. Ya que ganas este concurso, que ganan 3 fotografías de 6 categorías diferentes, en total 18 fotografías que conforman el equipo mexicano, estas el Comité Fotográfico Mexicano las manda a la competencia mundial, que es la Copa Mundial de Fotografía. Cada año cambia de sede, ha sido en Portugal, Japón, Italia y a mí me tocó en Australia. Y ahí se dan a conocer los finalistas de cada categoría, son 10 finalistas de cada categoría en los que están concursando más de 1,000 fotos de todos los países, de 30 países diferentes. Y este anuncio de finalistas se da a conocer en un evento en Nashville, en Estados Unidos. Y pues yo estaba viendo el anuncio de los finalistas en mi casa con mi mamá y con mi abuelita y la verdad fue un momento increíble. Yo creo que ha sido lo que más me ha movido, lo que más me ha hecho llorar, yo creo, en todo lo que yo tengo de fotógrafo. Ya que supe que era finalista, decido hacer el viaje a Sydney y allí es donde me entero que gané la medalla de plata en la ceremonia de premiación. Uno participa en los concursos como una plataforma para mostrar tu trabajo, para mostrar las historias que estás contando. En Grupo Gili nos orgullece contar con fotógrafos entregados que captan día a día el acontecer en nuestra ciudad. Nuestro compañero fotógrafo Víctor Medina es reconocido con el premio Sony World Photography Awards por su fotografía Paisajes de Fuego. Pues fue mucha emoción viajar a Londres a recibir el premio, conocer a un mundo de fotógrafos buenísimos, de los talentos más grandes que hay en la fotografía a nivel mundial, poderlos conocer, poder entender cómo trabajan y pues todo con trabajo hecho aquí en Mexicali, trabajo hecho para la gente de Mexicali, con la gente de Mexicali. De la victoria y la derrota, yo puedo decirles que sí es muy bonito ganar, pero perder es aún más importante porque ahí es cuando te das cuenta que te faltan algunas cosas, como puede ser preparación o incluso un poco de suerte, porque pues ya, como vemos, la suerte es la combinación de la preparación y la oportunidad. Para ganar tuviste que haber perdido muchísimas veces y se trata de seguir haciendo lo que amas, lo que te gusta y eventualmente va a llegar, o sea, va a llegar alguna gratificación, una recompensa. En este caso yo me vi pues beneficiado con este premio de Sony y pues realmente no lo esperas, o sea, no esperas ganarte un premio, no lo haces por eso. Creo que la gratificación diaria es la de ver tu trabajo publicado y que muchas de las veces tenga un efecto en la sociedad. Creo que esa es la labor más grande. Y como lo comparas al ámbito del béisbol de las Águilas, pues también, ¿no?, sufrimos ahí una racha un poco amplia de no tener título, pero se llegó al campeonato. Yo a Mexicali lo describo con la palabra pasión. Como mi pasión por la fotografía es la pasión de la gente que tiene, que somos una ciudad muy cálida y no me refiero pues obviamente al calorón que siempre estamos pasando, sino es una ciudad muy cálida, somos unas personas que si alguien llega de fuera, nosotros la cogemos y lo hacemos nuestro amigo. ¿Qué me identifica con Águilas de Mexicali? Principalmente que somos cachanillas, eso es lo principal. Yo me siento orgulloso de vivir en Mexicali, de haber nacido en Mexicali y de realizar gran parte de mi trabajo aquí. Cuando empecé a hacer fotografía de béisbol es cuando me veo obligado a entenderlo y es cuando le tomo un gusto impresionante porque entendí la complejidad de este deporte y cómo se convierte en un juego de estrategia, en un juego de inteligencia, un juego de precisión, un juego de emociones. Cualquier juego tiene una totalidad de emociones, de expresiones que se vuelve impresionante, sobre todo para uno como reportero gráfico, como fotógrafo. Son 3-4 horas cuando nos va bien. Siempre ser cachanilla es para mí representar a mi país y a mi ciudad principalmente en el mundo. Así podemos demostrar como ciudad todos juntos que trabajando duro y haciendo las cosas bien podemos resaltar en ámbitos nacionales, internacionales incluso, y poner el nombre de Mexicali muy en alto. Yo he tratado de basarme primero en la humildad porque es parte fundamental de mi trabajo, porque tengo que estar en contacto siempre con la gente, porque tengo que estar siempre platicando con las personas. En segundo, compromiso social, porque es parte de lo que hago y lo hago por eso. Realmente mi trabajo lo hago porque me llena en ese sentido. Y la última, fotografía, que ha sido
lo que me ha atrapado. Si yo tuviera que describirme a mí mismo en tres palabras, yo creo que sería apasionado, feliz y cachanilla, claro que sí. Yo soy Eliud Gil Samaniego y soy Orgullo Cachanilla. Yo soy Víctor Medina Gorosabe, yo soy Orgullo Cachanilla. Pues bueno amigos, eso fue todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan sintonizado una vez más. Síganos en nuestras redes sociales como @águilasdmxli y recuerden que estamos a pocos días de nuestra inauguración. Nos vemos la próxima semana en Los Águilas TV.